el rechazo al plan de ajuste del Partido Popular en el pleno de miércoles no paralizará las medidas de ahorro por parte del equipo de gobierno. De hecho, según explicaron en la mañana de ayer, gran parte de las medidas que estaban incluidas en el plan ya estaban en marcha desde el 1 de enero. Para el Partido Popular, el rechazo al plan es una grave irresponsabilidad de la oposición, de la que solo saldrá perjudicada la ciudadanía. En definitivas cuentas, nosotros vamos a tener una repercusión política en este sentido, en el Ayuntamiento de Alcañiz, el Partido Popular, que es el que está gobernando. Pero al final, los que van a sufrir todas estas consecuencias son los ciudadanos de Alcañiz. En ese sentido, el PP lamenta que el rechazo al plan provocará no cumplir con los requisitos para solicitar un crédito ICO por valor de 1,56 millones para pagar a proveedores. En vez de eso, y para pagar a los acreedores, el Gobierno central retendrá un máximo del 50% de sus tributos mensuales para poder pagar a los suministradores. Anabel Fernández, concejala de Hacienda, defendió el plan elaborado. Nosotros ya lo veníamos realizando desde que entramos a este ayuntamiento. Por lo tanto, son medidas que muchas ya están aplicadas del 1 de enero, incluso antes, ya digo, renegociación de primas de seguro, de ascensores, un montón de contratos. Esas que incluso ya están hechas, es que no hacía falta que nos vinieran desde el Estado para decir que tenéis que hacer un plan de ajuste para hacerlo, ya estaba hecho. Lo único que lo hemos presentado en tiempo y forma que nos ha venido dado. El PP anunció que continuará con las medidas de ahorro.